Hola amigos de canal, por aquí con un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo. Lo voy a hacer de una manera que usted pueda hacerlo, ok, sin ningún tipo de problema. Antes de continuar, como siempre, les invito a que me regalen un like, se suscriba y activa la campanita, de que viendo mis videos me ayuda un montonazo. Lo voy a hacer de esta manera. Si usted tiene un Logtool, vea el otro video. Si usted tiene Chimera, vea otro video también en mi canal, M22 Leonel, para que usted pueda optar por hacerlo con la herramienta si es que lo tiene. Aquí vamos a proceder a hacerlo de una manera, por si usted no cuenta tal vez con esas dos herramientas para el proceso. Aquí vean, me está pidiendo PIN, patrón o la cuenta Google, la cual le comento al cliente y pues me dice que le puso uno a lo random y no se acuerda, entonces necesito ocupar su dispositivo. ¿Okay? También puedo usarlo, hacerlo de uso personal o su taller. Ahí está, vean, no me deja avanzar con ningún problema. Bien, vamos a la PC rápidamente para que usted pueda ver más o menos cómo va el proceso. Aquí vamos a ir a la PC. Listo, estoy en la PC y vamos a hacer un proceso muy sencillo. Primero vamos a abrir nuestro navegador en cualquiera que ustedes ocupen. Y vamos a ir a esta página, vamos a ir aquí a Chimera, ¿sí? Tal cual. Y listo, aquí ven, lo que van a hacer, lo primero que van a hacer es registrarse, ¿ok? Se van a registrar, les va a pedir un usuario, un correo, una contraseña, se registran y listo. Luego van a las opciones de descarga, aquí las opciones de descarga. Y listo, van a descargar aquí Chimera. La descargan y les recomiendo reiniciar controladores firmados cuando ya la vayan a instalar. ¿Por qué razón? Porque instala driver. ¿Okay? Si ustedes no tienen driver, ahí se los va a instalar. Y necesitan driver MTK para el proceso. Así que ahora la vamos a descargar y la instalamos. ¿Okay? Cuando la instalemos nos va a quedar un acceso directo como este. ¿Okay? Lo vamos a abrir. Aquí, fíjense, lo vamos a abrir. Y cuando abra, vamos a ingresar el usuario y la contraseña que creamos allá. ¿Okay? Ahora también vamos a necesitar este otro archivito, ¿ok? Este otro archivito, ¿ok? Lo va a encontrar por ahí en algún ladito donde yo se lo pueda dejar. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer, vea, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a meter el usuario, pero antes de, vamos a descomprimir aquí. Puede también irse a la opción de desactivar al Defender, aquí. Vamos a ir a esta opción. Vamos a desactivarlo un ratito solo para hacer el proceso. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a administración de la configuración y desactivamos un ratito. Le decimos que sí y listo. Okay, vamos a descomprimir este. Okay, vamos a extraerlo aquí. Vamos a darle... quiero ver, perdón, me equivoqué. Ahí está. Listo. Vamos a esperar que se extraiga y continúo. Listo, aquí está, vean. Vamos a aquí está el programa. Entrar y aquí está, vamos a abrir este rojito, pero vamos a abrirlo, vamos a esperar a que abra y listo, ahí está. ¿Ven? Vamos a darle un clic aquí y vamos a esperar unos segunditos, ok, presto mucha atención en lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a ir ahora a Chimera, aquí vamos a poner nuestro usuario y nuestra contraseña, la que nosotros ya creamos, que en mi caso esta. Y la contraseña, ¿okay? Ya cuando la coloquemos la vamos a dar a iniciar sesión y listo. Vean, ahora en el dispositivo, vean, aquí está encendido, lo vamos a apagar, ¿okay? Vamos a apagar y vamos a conectar apagado sin presionar ninguna tecla ni nada, apagado, ¿okay? Aquí lo voy a conectar y lo tiene que reconocer la herramienta en modo bootroom. Conecté, se lo está reconociendo, vean, haciendo el proceso y llega un momento en el cual nos pide que en qué manera quiere que lo reconozcamos y le vamos a decir modo bootroom, ok. Si a usted no le carga esta barrita es porque su pin de carga está malo o cambie cable o cambie puerto, qué sé yo, para que lo detecte, porque hay unos dispositivos que hasta tienen fuerza en el pin de carga y lo detecta, pero tiene falso, ok. Si a usted igual se lo enciende es porque el dispositivo no tiene driver, su herramienta, perdón, su PC no tiene driver, tiene que tener driver para que lo detecte en modo bootroom. Okay, vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos para que detecte el modo y vamos a continuar. Bien, aquí no lo detectó, detectaron, voy a presionar volumen abajo y conecto cable, a ver si por ahí ya lo detecto.
listo, con volumen abajo, ya no está detectando, no suelto volumen abajo. Y listo, con volumen abajo, recuerden, con volumen abajo lo vamos a conectar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí le vamos a decir modo bootroom, ¿ok? Ahí está. Ven, ahí está detectando las funciones. Aquí vamos a esperar a que cargue totalmente. Listo, amigos, aquí vean, ya han entrado las funciones. Ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a darle programita. Aquí minimizamos esto y vamos a programita. Okay, y le damos start. Okay. Ven, aquí nos va a pedir que conectemos esto, pero ya lo metimos en modo bootroom. Entonces lo único que vamos a hacer es cerrar la pestañita. Okay, aquí cerrar Chimera. Cierro. Vean, ahí está haciendo el proceso con exit. Okay. Ahí está, vean, haciendo el proceso. Ahí está. Vamos a hacer esto por aquí. Y listo, aquí ya ha dicho completado. Okay. Entonces, perfecto, ahí está. Ahora lo único que vamos a hacer es desconectar y encender. Ok, yo desconecto. Ok, lo voy a encender. Si no enciende solo con power, pueden presionar volumen abajo también, volumen abajo y power hasta que encienda. Este ya está encendiendo. Y ahora simplemente vamos a esperar. Listo, amigos, aquí iniciado, y si se fijan aparece ya con accesibilidad. Vamos a darle a iniciar y listo, solo es cuestión nada más de configurar y llegar al menú. Ya les enseño qué Android tiene, qué versión de parche de seguridad y todo. Aquí vamos a esperar que configure y ya llegamos al menú. Bien, amigos, aquí pueden denotar, ya no me está pidiendo la cuenta, le doy a omitir, omitir y listo. Vamos a darle más, aceptar, omitir, saltar y ya simplemente sería de configurar hasta llegar al menú. Bien, aquí ya llegamos a menú, fíjense, vamos a ir a ajustes, vamos a bajar un poco acerca de información de soft, y aquí ven Android 13 5.0, parche de seguridad 1 de noviembre del 2022, funciona con parches más recientes también, así que no hay ningún tipo de problema, ok, puede hacerlo con Outlook Tool, puede hacerlo con Chimera también, si la tiene por ahí. En este caso compramos un programita diferente, pero siempre funcional. Espero les sirva, cualquier duda siempre hacerla saber en la caja de comentarios, nos vemos en la próxima.